Tengo que recogerme este pelo porque vamos a sudar. Disculpen si escuchan ruido de vehículo, pero en el día de hoy decidí mostrarles todas las cositas que tengo de Navidad. Y de esto, pues voy a hacer una limpia, voy a sacar qué voy a usar, cuáles son las cosas que yo definitivamente me quiero quedar con ellas para otras temporadas y cuáles son las cositas que voy a regalar. Yo había pensado hacer una venta de garage y vender, porque aquí hay algunas cosas que no están en estos cubos, sí, como unos arbolitos, los sets de arbolitos que van, dos arbolitos que vienen con corona de King of Christmas, vienen dos arbolitos pequeños, arbolito... la corona, la guirnalda, esos sets pues no están aquí, tampoco aquí hay cojines, creo que hay como uno o dos, sí, aquí hay unos, pero aquí veo otro, pero tengo otros cojines guardados en otro lugar. Y déjenme decirle que yo sé que hay dos o tres piececitas guardadas en otros cubos que son como de verano y cosas así, son cositas así salteadas. Bueno, nada, estos son mis cubos. Yo vendí mucho el año pasado, vendí muchas cosas y muchas cosas las regalé, incluso el arbolito que utilicé el año pasado, que fue en la otra casa donde estábamos en el apartamento. Voy a empezar, miren, definitivamente cosas con las que no me voy a quedar son con estas guirnaldas. Miren para acá, estas guirnaldas yo las compré el año pasado para ponérselo al árbol, pero yo me llevé de comprar tantos adornos para ese árbol, dorados y rojo, que después el árbol se veía muy cargado. Yo llegué a ponérsela, pero eso ustedes no lo vieron en el video, y yo sentía que se veía muy cargado. De esta creo que me voy a quedar con una, porque quiero utilizar una de las guirnaldas, la voy a deshacer, para con esto hacer una manualidad. Pero las demás, definitivamente, estas se van. Estas las voy a estar regalando. Eché un poquito más para acá porque quiero que vean algunas cosas, como por ejemplo estas rosas rojas que en el medio son brillantes y en todo el borde tienen como este brillito. Estas rosas son hermosas y aunque ustedes la vean así porque se maltratan, para guardar les voy a dar un tip, y es que le pongan un blower que la caliente y ellas vuelven y cogen su forma. Siempre que ustedes van a decorar, ya para Navidad, como esto dura unos meses sin sacarse de ahí, las flores, denle su cariñito, ok, le dan su cariñito. Miren, una de las cosas que definitivamente sí me quedo, yo guardé la caja porque yo quería que se conservaran muy bien, son estas piezas que compré el año pasado para decorar, son en cristales, es un cristal muy fino. Si yo no me equivoco, esto lo compré en, se me fue, lo compré en Almacenes de Canal. Son preciosos, son delicados, le dan un toque al árbol. Lo único es que si ellos se topan con algo, se rompen porque el cristal es bien fino. Así que yo lo agarro de las ramas y le hago un dobladito a las ramas hacia arriba para que ellos no se me vayan a caer. De estos creo que tengo dos cajas, y si este año ellos vuelven y traen, me voy a comprar otra caja de esto para tener tres. Estos yo no creo que los utilice este año. Creo que no, pero sí me quedo con ellos porque los amo. Tengo también muchas de estas piececitas así. Que estas piececitas, miren, por aquí tengo una corona. Esta era la corona que ponía en la cocina, ¿se acuerdan? Pues tengo de estas piececitas así chiquitas que son como por ejemplo esto, Santa, arbolito, este otro Santa. Ninguno de estos lo voy a utilizar este año porque yo no voy a decorar con rojo, pero sí los voy a estar guardando porque cuando uno va a decorar del tono tradicional, pues estos piececitas te ayudan mucho para ponerla o en la mesita de noche o en una esquinita de la cocina. También de estos vasitos, creo que tengo como tres, me encantan. Y estos vasitos para poner las cucharitas, yo lo utilizo. Estos tampoco los voy a utilizar este año. De esos
Creo que tengo dos que me llegaron de Timo. ¡Ay! Esto sí me encanta a mí. Los venados. Los venados siempre son un plus en la Navidad. Y yo los amo. Tengo unos preciosos. Miren, este yo lo compré, creo que hace como 3 o 4 Navidades que compré este en el Jumbo. Y todos los años los traen y lo ponen en muy buen precio. Este sí lo voy a utilizar este año porque yo voy a estar utilizando dorado. Y voy a estar utilizando estos también, que simplemente pues le voy a cambiar su adornito, que fui yo que se lo puse aquí. Miren. Miren, estos venados son una inversión que usted puede hacer a la segura ahora en Navidad. Hágase su inventario de qué usted tiene y cuáles son las cosas que tú dices, bueno, yo puedo invertir en esto porque me va a durar muchas Navidades. Estos son una de esas piezas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, compra las que no vengan con un color definido y así le cambia los adornitos, la cinta. Y pues nosotros en Navidad el dorado siempre está incluido en las Navidades, así que esto este año lo voy a poner por aquí. Este año también lo voy a estar utilizando, no quiero que se me vaya a caer nadie, se me rompa. Miren, yo les decía que tenía otro Santa. En vez de usar el rojo, voy a utilizar este, aunque yo quería decorar en un dorado como viejo, pero en alguna parte de la casa, pues incluyo este. Yo amo los Santas, chicas, yo amo los Santas y yo espero este año conseguir un Santa en el color que voy a decorar. Y yo sé que muchas van a preguntarse, Mica, ¿qué color vas a utilizar? Bueno, pues las que están viendo este video son las primeras que van a saber que vamos a estar utilizando el color rosado. Sí, el rosado en diferentes tonalidades, que es una de las tendencias en esta Navidad. Vamos a estar utilizándolo y lo voy a mezclar. Todavía no sé si lo voy a mezclar con el blanco o simplemente lo voy a dejar con el dorado, pero sí vamos a mezclar metales. Y es que vamos a estar utilizando dorado y plateado en esta Navidad. Eso se ve precioso. Aparte de que ha sido tendencia la mezcla de estos dos metales en este año y en el año anterior también un poquito. Miren, este Santa a mí me encanta, yo lo amo y es un Santa que también va a durar por muchísimos años. Estos muñecos lo único que tienen es que usted tiene que cubrirlo muy bien cuando se terminan las Navidades para que las partes blancas pues se le mantengan bonita y no se pongan feita por el polvo. Este es un clásico que también yo les recomiendo que compren porque le va a durar muchísimo, muchísimos años. Y si tienen 2 o 3 de diferentes colores, usted de esas que le gusta variar todos los años, tener 2 o 3 colores de Santas así. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Yo envuelvo así en los... Oh, yo los papeles de regalo cuando se acaba la Navidad lo uso para envolver otro clásico, un cascanueces. Yo tengo un cascanueces por ahí, hermoso, que se los voy a mostrar ahora. Los cascanueces así en blanco y dorado te sirven para muchísimas Navidades y son piezas pues que, por ejemplo, esta que ya no tengo que comprarla. Otra belleza que compré el año pasado fueron estas campanas, que este año quiero otras, pero las voy a comprar con el cordón dorado o blanco, cosa de que me sirvan para muchísimas Navidades. Yo esto lo amé, el año pasado fueron tendencias y creo que este año también, aunque este año la gente se está yendo, la tendencia va más como por los hongos y cosas así, pero... Estas campanas, mi amor, en el árbol se ven preciosas, en la puerta, en como yo las puse el año pasado, en el espejo. No sé si se acuerdan, le voy a dejar por aquí una tomita para que ustedes vean qué bonita. Oigan, chicas, yo no sé por qué yo amo tanto ver esto, ver todas las cosas de Navidad, me encanta. Miren más flores aquí de las que le mostré anteriormente. También tengo de estas. Así, estas son hermosas, estas siempre las trae el Jumbo. Estas ramas tienen conmigo muchísimo tiempo, chicas, muchísimo tiempo. Y creo que este año también la voy a estar utilizando. De las ramas más preciosas que yo compré el año pasado fueron estas. Estas ramas hermosas que yo compré el año pasado, eso era de muerte lenta, no me acuerdo dónde fue que la compré, chicas, creo que fue en La Sirena, no me acuerdo la verdad, pero esto es bello y como ustedes pueden ver,
hay algunas que estaban sin utilizar. Por ahí tiene que haber, creo que en este cubo que hay muchas ramas, ahí hay más. Yo llené el árbol de esto y luego fui a buscar más. Estas ramas son de las que yo me voy a quedar, de estas ramas rojas, son de las que me voy a quedar, que quiero conservar porque son hermosas y a veces esas cosas así, pues ya no vienen más. Estas flores sí las voy a sacar. Estas, yo me tuve que poner los lentes, disculpe si se reflejan un poquito. Las flores sí las saco porque ellas se deterioran. Estas son una belleza. Estas yo las mandé a comprar a Estados Unidos y las vendí todas el año pasado. Creo que me quedé con dos de estas, pero yo las vendí. Son preciosas. Vi que mi amiga Connie tiene unas flores así mismo rosadas, muy parecida a esa, como con esa escarchita finita, brillosa. Así que si ella todavía las tiene disponibles, se las voy a dejar por aquí. Ay, ¿se acuerdan cuando decoramos verde esmeralda? Bueno, estas van para afuera. Así, miren, en estos cubos tengo estas piezas preciosas. Aquí tengo servilletas. De estas voy a sacar para regalar. Estas son telas que quizás la utilice para hacer manualidades. En este cubo no tengo solamente que estas bolas gigantes rojas que ustedes saben que se usaron muchísimo el año pasado. Entonces, el mejor lugar para ponerla era ahí. Y ahí tengo también una alfombra de Navidad porque yo... Todas las cosas que son de Navidad, incluyendo esas alfombras, las toallas, todas yo las guardo en los cubos. Quiero mostrarles por aquí. Les voy a mostrar al final lo que saqué y con lo que me quedé. Miren, quiero mostrarles esto. Todas estas decoraciones son decoraciones que me llegaron de regalo. Así que muchas de estas las voy a estar utilizando. Miren estas. Miren estas bellezas con cristales. Miren otra aquí, miren, miren qué belleza, chicas. Miren para acá, miren eso, miren qué lindo. Todo esto lo vamos a estar utilizando. Amor, bájame ese y déjame este destapado. Miren aquí donde tengo más blancas y con algunos tonos plateados. Miren qué preciosidad, que solamente voy a tener que comprar del color que voy a estar utilizando. E igual, miren flores, que este es el color que voy a usar. Esto yo lo mandé a comprar el año pasado cuando se fue la temporada de Navidad. Estas estaban en Walmart. Y mi amiga me la quitó del rollo para poner en un paquetito. Me hubiese gustado ver si puedo conseguir otra de esta misma, pero miren qué bella. No me recuerdo si fueron dos que compré. Miren esto, chicas, miren esto, para colgarlo en el árbol. Son como unos chandelier, están un poquito doblados, pero lo vamos a arreglar. Miren qué bonito, miren qué bello, miren qué hermoso. Estos vienen de diferentes colores. Estos fueron un regalo que me enviaron. Déjenme mostrarles las demás. Son del mismo color. Pero de esas yo tengo como tres cajas más. Y cada caja viene de diferente color. Esas son parte de las decoraciones que vamos a estar utilizando. Aquí en estas cajas tengo esferas. Tengo más ramas. Más flores. Cinta, ¿se acuerdan de esta cinta hermosa que utilizamos el año pasado? Eso es divino. Tengo de estas guirnaldas que se pueden utilizar para ponerle al árbol, para ponerle a las coronas. Tengo
Estas esferas preciosas de estas yo tengo guardada y puede que este año la utilice. Así que en este año solo necesito unas esferas que sean rosadas y que vamos a estar buscándola y que sean así, súper elegantosa, de muerte lenta. Yo me voy a despedir de ustedes. Quería mostrarles, miren cómo estoy. Voy a sacar todas las cosas que voy a utilizar. Las demás las vamos a poner en cubo y las vamos a subir arriba del closet, que ahí es que la guardo, y las que voy a regalar. Y las demás vamos a dejarla abajo porque ya pronto, en estos días, empezamos con lo que es las decoraciones de Navidad. Y esperen los videos de compra.